No tengo idea qué acaba de pasar. Pero como sea, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para hablar de el cadáver de la novia. Comenzamos. Así es, gente, pues bueno, este video, sin duda, como tal vez ya lo habrás notado, es un video muy especial. Es un video que nos ha costado mucha chamba. Le quiero agradecer brutalmente, obviamente, a Camila, mi hermana, a Doña Libro, a Barbarita, que pues vaya, es la que hace a la novia, al señor Ezequiel Cámara de Cámara Studios, que nos ayudó con todo eso de la de la cámara y básicamente la dirección y todo eso del corto. Entonces, vamos a hablar hoy del cadáver de la novia. Vamos a hablar sobre esta maravillosa película que en su momento, la neta, no me gustaba mucho. Lo tengo que admitir, me dio trabajo verla por primera vez. Pero que es una historia cautivadora, güey. O sea, es una historia que, para empezar, vamos a platicar sobre la parte estética, sobre todo este mundo del señor Tim Burton. Obviamente está dirigida por él. Todo esto del stop motion, todo este... esta línea de diseño muy marcada de él, la verdad es que fue maravilloso ver esto de su universo, por así decirlo, su estilo en esta película plasmada. Creo que no se podría contar de otra forma más que con el estilo del señor Tim Burton. Todo esto del stop motion le da mucho valor, le da ese toque final a la película. Es decir, la dirección está muy bien hecha, los movimientos de cámara. Es decir, ha de haber sido un reto brutal grabar esta película en su momento. Entonces, de verdad que le aplaudo mucho por eso. La música es lo siguiente que me gustaría tocar. La música es sin duda alguna parte icónica de esta película, en especial esa escena del dueto del piano entre Víctor y Emily. Es decir, es algo maravilloso, ¿no? Es algo que al final se volvió algo muy característico, muy marcado en la cultura popular, por así decirlo, de esta película. Entonces es maravilloso, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar ahora sí que al esqueleto como tal de la película, y obviamente vamos a platicar sobre la historia, ¿no? Y los personajes. Bueno, la historia es básicamente como la vida de estos dos personajes, de Víctor y Victoria. Ya está básicamente definidos para ellos, ya está marcada por parte de sus padres, están diciéndoles que se casen. Pero bueno, Víctor está nervioso, no está convencido, él no quiere hacer esto, ¿no? Entonces al final se va, él, aunque nos da a entender que quiere, una parte de él no está convencido, está nervioso, está de verdad, ahora sí que, como decimos aquí en México, medio meco. Y vemos toda esta escena, ¿no?, en la que por fin logra decir los votos y se compromete a un cadáver de una novia. Entonces, todo este trasfondo de este personaje al final nos desarrolla mucho su historia. Está muy bien contada. Y pues, por supuesto, no podemos hablar de esto sin contar la historia de Emily, una persona que fue traicionada, fue asesinada, y así terminó siendo no solo la novia, sino el cadáver de la novia. Entonces, la historia de estos dos personajes al final se une, y vemos cómo, con todos sus contrastes, con todos sus diferencias, esa interacción que tienen entre los dos marca cómo es que, ok, entiendo a dónde tengo que ir, entiendo que esto es lo mejor que puedo hacer. Victoria, pues la novia original de Víctor, pues también es un personaje que aporta bastante bien, me gusta su participación. Pero bueno, también enfocándonos un poco a Víctor y Emily, vemos cómo el hecho de que ellos dos platiquen, el hecho de que ellos dos interactúen, enseña a uno del otro. Y esto es lo que más me gusta a mí, esto es lo que creo que le da más valor en la parte, pues vamos a llamar, moraleja de la historia. Y pues está súper bien dirigido. Y les digo, todo esto de que rodea este universo, ¿no?, las animaciones, de las canciones, la historia como tal, la enseñanza, lo vuelve un todo maravilloso, ¿no? Pero bueno, chicos, esta es mi pequeña opinión que les quería dejar sobre esta película, que me parece que cada vez que la veo le encuentro algo más chido, le encuentro algo más divertido. Nos cuentan anécdotas muy buenas, y claro, no me podía ir sin mencionar la parte del villano, que este güey es el maldito que al final, ojito acá, alerta de spoiler, es el maldito que asesinó a Emily en primer lugar y que ahora quería hacer lo mismo con Victoria. Y pues bueno, al final nos dan a entender que la justicia se va a hacer, que tarde o temprano va a pasar lo que tenga que pasar. Y pues bueno, es una parte chida, es una parte buena, ¿no? Y pues bueno, ya al final me gustaría terminar diciéndoles que los diseños como tal de los personajes creo que es para mí lo mejor. Por eso lo dije hasta el final, es lo que pone la cereza en el pastel en toda esta historia, ¿no?
Pero bueno, chicos, esta es la pequeña opinión que les quería dar. La verdad no es tan profunda, pero esto es lo que para mí es esta película. Nos cuenta la historia de Víctor, de Victoria y de Emily, que básicamente entienden qué es lo que tiene que pasar. Hablamos temas de la muerte y todo esto, pero que al final cada quien tiene su ciclo. Cada quien le toca vivir aquí y cuando uno muere, pues bueno, ya lo discutiremos en otro lado. Pero bueno, gracias por haber estado aquí, gracias por haber visto este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y para cerrar, recuerden, la lección para mí más valiosa de esta película es lo que hace Emily al final, lo mismo tienes que hacer con tu crush, ella realmente amaba a Víctor y por eso lo dejó ir, se fue como mariposas, así que lo siento bro, tu crush no te va a amar, déjala ir si en verdad la quieres. Adiós. Espera, espera, hablando de Emily, creo que... que ahora entiendo lo que tengo que hacer. Ahora vuelvo.